semana que me hacía mucha ilusión por lo que estábamos comentando hace un minutito, por toda la historia que hay aquí en Alcañiz, en el pueblo, la afición, ya que mi abuelo también estuvo corriendo, mi padre también en muchas ocasiones. Yo guardo muchos recuerdos de Alcañiz, ya desde pequeñito venía aquí a ver correr a mi padre y me acuerdo de la familia, mi madre, mi hermana y yo estar en el muro ahí viendo las carreras. Tuvimos el viernes, hicimos un acto homenaje a mi abuelo con uno de los minis con los que corrió de hecho aquí hace ya 50 años y la verdad es que muy bonito, muchísima afición aquí, dar sobre todo las gracias al ayuntamiento y a bueno, los medios que pudisteis estar allí para grabarlo y la verdad es que muy agradecidos por eso, por las facilidades que nos ofrecéis, o sea que muy bien. Bueno, sobre todo la afición, había muchísima afición, yo recuerdo que la afición era tremenda, todo el público que venía a ver las carreras de todos los pueblos de alrededor y la gente de Alcañiz, una afición tremenda, ¿no? Y guardo muy buenos recuerdos de ahí. Luego ya, más adelante, ya vine yo a correr con los turismos y los superturismos y la verdad es que era un circuito muy bonito, estábamos todos deseando que llegara la carrera de Alcañiz. Es un fin de semana que hemos venido para disfrutar, estoy corriendo con Pablo Burguera, que es mi compañero de equipo. Nada, salimos a mitad de parrilla para la primera carrera, así que tocará remontar un poquito. Y para la segunda carrera salimos en primera fila, así que a luchar por la victoria, por supuesto, coger puntos, que son muy valiosos para el campeonato. Vamos primeros en el campeonato, o sea, que a ver qué tal salimos de esta cita, esperemos que bien. Hablas con la gente, hablas con el público y les gustaba el circuito urbano. Ten en cuenta que la cercanía del público con los coches y luego, sobre todo, pues el ver a los coches pasar entre los guardarraíles por esas calles tan estrechas y esa pista tan estrecha, eso es lo que hace que sea emocionante, mucho más que en un circuito permanente. Sí, había corrido ya hace 2 años con el Campeonato España de Turismos con el Honda de Teo Martín Motorsport y se me dio bien, iba primero de hecho para ganar la carrera, lo único que a falta de una vuelta se encendió un fallo de emergencia en el cuadro y tuvimos que parar y bueno, tengo esa espinita clavada de la victoria que me debe este circuito, así que a ver si este fin de semana podemos ir a por ello. Y ahora ya aquí en Motorland, pues bueno, tuve la suerte de hacer un par de carreras de los 500 kilómetros de final de temporada. Ya es un circuito moderno, es otra cosa y la verdad es que las instalaciones que han hecho aquí en Motorland son tremendas, son muy buenas, muy bonitas y espero que estén aquí durante muchos años. Bueno, está corriendo aquí la Copa Cooper, ya sabéis que son carreras de dos pilotos y van líderes del campeonato. Entonces, bueno, lo que vamos a procurar es que poder seguir siendo líderes, aunque lo tienen difícil porque la competencia pues está apretando. Pero bueno, sobre todo el intentar coger la mayor cantidad de puntos, no cometer errores, que es muy fácil cometerlos, y que sigan en esa línea.